la búsqueda de los duendes. Ya es tarde, amigos. A ver, ya el amor ya está despierto, hijo. Ay, encontré los dos. Oh, ay, tan fácil. Ahora sí estuvieron bien fáciles. Mira. Rusty, ahora sí estuvieron bien fáciles esos elves. Luego, luego los viste, mi amor. Miren dónde está. Mami, mira, Sammy jumped up and landed on his private. Sí, mira, mi amor. Ay, ¿qué no son esos niños tan guapos? Miren allá. Ay, qué bonitos. Ok, vamos a vestirnos, mi amor, porque ahora sí es bien tarde, bien tarde. Ya son las 7:05. Córranle, córranle a vestirse. Y el amore va a ser de desayunar. ¿Pancakes, amore? Okay. Ya, yo sé, porque yo no como eso, de todos modos, en las mañanas. Ah, no es cierto. Sí, sí los como, pero no ahorita. Buenos días. Hoy es lunes. Es como 8 de la mañana. Me voy a trabajar. No tengo mucho que hacer hoy porque I didn't submit any orders yesterday. No ordené nada para hoy porque fuimos a Dallas. Entonces nada más tengo que, ¿cómo se dice? To dust, a limpiar, to restock, llenar las, I don't know, to fill the shelves, to stock the shelves. So that's what I'm gonna go do. Okay. Aquí estoy. Y hoy voy a estar para acá, para allá, checando todas las repisas porque tenemos muchas cosas aquí atrás en el cuarto de atrás. Tengo que checar y poner en las repisas para acá. Tenemos muchas cosas. Mira, mira, mira. Tengo que checar todo y ya. Así es mi vida, mi día. Ok. Amiguitos, hola, hola. Oigan, estoy aquí en la casa de los suegros, pero no vino mi amore, él no está. Porque ay, me llamó esta mañana, bueno, no en la mañana, en la tarde me dijo que, me dijo, oye, dice, estoy en la casa. Y yo, ¿cómo que estás en la casa? ¿Te sientes mal? O me preocupé porque pues se supone que a esa hora él debe de estar trabajando, ¿no? Y me dijo, no, mira, lo que pasa es que Steve es uno de nuestros trabajadores, dice, está muy triste porque su perrito está muy enfermo. Ya tiene creo que más de 15 años con él. Dice, está muy enfermo, dice, y lo llevó al doctor y le dicen que pues ya no la libra, ¿no? Dice, entonces pues me pidió que que si podía yo él trabajar en este momento para que saliera temprano y en la tarde él pudiera estar con su perrito. Y pues le dije que sí y dice, entonces yo me vine a la casa, dice, y él se va a quedar, dice, y yo llego en la tarde a cerrar y le digo que okay. Y pues ya saben que los lunes nos venimos aquí con los suegros y de hecho ahorita estamos aquí, vamos llegando porque primero fui a la casa porque mis suegros también fueron a otro lado y llegaron aquí, me mandaron un mensaje, dije, no, pues ya como no está el amor, falta que ya no haya cena. Pero no, amigos, sí me dijeron que viniera, pero que iban a llegar aquí a la casa a las 5 porque habían ido a otro lado. Entonces, pues aproveché saliendo de la escuela, me llevé a los nenes a la casa y fui a que se bañaran porque ven que luego se nos hace tarde, se bañaron, ya vienen en pijamados y todo el rollo. Vienen en pijamados, ya listos para comer. Entonces ahorita mis suegros dicen que pasaron a comprar barbecue. Y pues eso vamos a comer. Le digo a mi suegra, voy a grabar la deliciosísima cena que nos hizo el día de hoy. Y dice que sí. Y luego dice, sí, aclárales que lo único que preparé yo fue el elote. Y les digo, sí, ¿verdad? Entonces pues ya estamos aquí, me están esperando de hecho. Les digo que los nenes ya vienen en pijamados. Mi cuñado se echa a correr, vean. Ahorita lo voy a sacar para que se le quite, ya ven. Elote. ¿Qué, mi amor? Elote. Sí, elote. ¿Quién preparó ese elote?
No, tu abuela, qué chismoso. No, Uncle Logan. Miren qué bonito centro de mesa tiene mi suegra, me encantó. Vean, ya vamos a comer, guys. Miren, aquí el lugar de mi amor está vacío, amigos. Aquí sí, aquí yo, aquí mi cuñado, Atlas, Orion y del otro lado mis suegros. This is rosemary. Yeah. Sí, ¿verdad? Porque como no pusieron, ese es su árbol de Navidad, amigos. ¿Cómo ven? It needs some lights, ¿no? Probably not. Don't look at me. You make me nervous. Miren, amigos, aquí está nuestra comida. Como que el pork, el puerco, está un poco seco en mi opinión, pero bueno, ya con el barbecue sauce, ya como que mejora. Y también compraron pollo. Que este pollo a la barbecue, no, la verdad es que no he comido, pero también se ve un poco seco. Pero bueno, pues ya aquí está mi primer sándwich y así lo vamos a acompañar con elote. Y así que provecho, ¿ok? Amiguitos, ya estamos en casa desde hace un rato, pero me puse con Orion a leer. Miren, ahí está leyendo. Pero ya está en su última página, entonces como ya está en su última página, ahorita me toca ponerme con Orion. ¿Qué, mi amor? He's gonna do it now. Okay, mami, but he wasn't doing anything. No, porque estaba buscando el diurex. Mami, mira, sí. La little verse, mira. Sí, ya se los enseñamos en la mañana, mi amor. Ok, ven. Pues me toca ponerme a hacer tarea con Atlas ahorita. Nada más que estábamos, ¿cómo se llama? Sacó su hoja de tarea y como venía pegada con otra hoja, la rompió por accidente. Y pues le tuve que poner un diurex ahorita. Y pues ya está, ahorita ya se va a hacer la tarea él. Y le estaba yo preguntando porque tiene que colorear los dibujos que empiezan con la letra B. Y ahorita le estaba preguntando si sabía y sí sabe algunas, pero no todas. Deben de estar en tu cuarto. Aquí está, esta es la tarea de hoy, pero todavía me falta. Aparte de esto, voy a leer con él. Atlas, ¿cómo se llama esto? ¿Por qué no? A ver, ¿cómo? ¿Por qué no? ¿Empieza con B o no? ¿Cómo se llama esto? Vestido. Vestido. ¿Comienza con B, sí o no? ¿Esto? ¿Comienza con B? Sí. ¿Este? No sé. ¿De verdad no sabes o te estás haciendo? Se llama violín. Violín. ¿Empieza con B, sí o no? Sí. ¿Cómo se llama esto? Lindo. ¿Cómo? Es, así se llama en inglés, en español. ¿Terminaste, papi? Ok, ya pon ahí tu separador. Y ya. ¿Cómo se llama? Ventana. Ventana, sí. ¿Empieza con B, sí o no? Sí. ¿Qué es esto? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿De verdad no sabes o te estás haciendo el payaso? Campana. Campana. ¿Empieza con B? No. ¿Esto qué es? Flamingo. ¿Empieza con B? No. ¿Esto qué es? No sé. ¿Cómo que no sabes? Esto es... Que hay bolas. Ah, ¿empieza con B o no? ¿Esto? Sí. ¿Qué es? Doctor. ¿Ah? Doctor. ¿Empieza con B? Sí. ¿Doctor? ¿Empieza con B? Atlas, no estés de payaso. No estoy payaseando, mi amor. ¿Empieza con B? No, ¿cómo crees? Si este es. Si tú dijiste doctora y estamos. Doctora empieza con letra D. A ver. Oh, no es doctora, es veterinaria. Veterinaria. Por eso Miss Charlie dijo sí colorearlo, porque es veterinaria. Así se llaman los que son doctores de los animales. Mami, mira esto. Ay,
Ándale, ya, ya, Atlas. Atlas, ya. Ya terminamos de leer con bebé Atlas, amigos. Ya estuvieron jugando ellos un ratito y ahorita ya son 5 para las 7. Ya los mandé a que se laven los dientes. Y mientras tanto le estoy preparando a Atlas esta agüita caliente. Vean, calenté tantita agua y le agregué, bueno, le voy a agregar un chorritito de vinagre de manzana de este. Porque no sé si les ya les había platicado hace muchísimo tiempo atrás que a mí me dijeron que Atlesitos, que con Atles debo de tener cuidado porque es como no completamente alérgico, pero alérgico al cabello de los del perro, de los gatos y todo eso, y que tenía que tener cuidado con él. Entonces, el spray que le recomendó el doctor o que le mandó el doctor sí le ayudó. Pero la verdad es que no se lo quise poner, como que no tuve mucha... ¿Qué, mi amor? I was just allergic, kind of allergic to dog hair and cat hair. Yes, mi amor. I didn't know that. Sí, mi amor. Y entonces a mí ya me habían dicho que lo que yo podía hacer para ayudarlo era que en una tacita que le pusiera agua caliente y le pusiera ese chorrito de vinagre y que él lo hiciera, como el agua, lo oliera, perdón. Como el agua está caliente, le sale el vaporcito. Entonces, que él lo pusiera y que lo oliera así por unos minutos. Y se lo estuve haciendo, pero ya saben que después, la verdad es que no soy constante. Y mi mami, el otra vez me llamó por teléfono después de ver un video uno de mis vlogs. Y la verdad es que me regañó, amigos. Y me tengo bien merecida esa regañada. Sí, la verdad es que sí. Porque no he sido constante en ese aspecto. Nada más como que ay, me preocupo cuando ya lo escucho que ya no puede respirar bien, ¿no? Entonces la verdad es que mi mami sí me dio una regañada y me dijo que estaba esperando. Entonces quiere que le haga esto porque esto de verdad, o sea, es mágico, le ayuda muchísimo, muchísimo. Lo que me di cuenta y se me olvidó platicarle a mi mami, pero yo sé que ahorita ya se va a enterar porque va a ver el vlog. Que el otro día que Atlesito se vino a mi cama y que se acostó con nosotros cuando soñó feo por de lo de los duendes, me di cuenta, yo me quedé un rato ahí con ellos, o sea, no me fui luego a su cama de Atles, no, yo me quedé un ratito ahí y me di cuenta que Atles ya duerme respirando por la nariz, cosa que antes no hacía. Antes siempre respiraba solo, mi amor, oh, no, está haciendo del baño y con la puerta abierta. Atlas, deja de gritar. Y entonces, como yo estaba acostada con él, me pude dar cuenta que ya estaba respirando por su naricita, amigos. Y la verdad es que eso me dio mucho gusto y me quedé ahí todavía un buen ratito, asegurándome que sí estaba respirando por la nariz y gracias a Dios sí. El olor de el mal olor de la boquita no se le ha ido al 100%, pero ya siento que hay días como que le huelen y días como que no. Y antes era todo el tiempo. Todavía le huele, sí, pero ahorita la verdad es que yo le prometí a mi mami que le iba a ahora sí a hacer su de estas sin excusas, sin pretexto, que lo iba a hacer porque mi mami sí me regañó, amigos. La verdad es que sí me regañó la mamiringa y pues les digo, con razón. Entonces, ayer no se lo hicimos porque ya regresamos de Dallas súper tarde. El día anterior sí se lo hice, ahorita se lo voy a hacer. Y y pongo a los dos, a Arles y a Orion, porque Orion, aunque no tiene así como que tan fuerte el problema, sí me doy cuenta que se le tapa la nariz muy seguido. Entonces, por eso... Y luego, para colmo de los colmos, me estoy enfermando yo de la garganta. Desde en la mañana yo sentía que me ardía horrible, pero he estado tomando como líquido para que se me pase y ahorita ya me está dando más. De hecho, siento que hasta ya me siento... Me empecé cuando estaba leyendo con Arles, desde que estábamos haciendo la tarea y luego leyendo, me empecé a sentir como que así cansadísima, cansadísima. Los ojos hasta se me cerraban, amigos, y ahorita ya... me duele mucho la garganta, pero ya puse la tetera para poner agüita y hacerme un tecito y tomármelo calientito porque eso me ayuda mucho. Hola, Lili, ¿qué pasó, mi amor? Vente, mi amor, ya vamos a... ¿Qué pasó, mi amor? En su cobijita, ay, Dios mío, con mucho cuidado. Ay, amigos, es que Pingüino es muy delicado, ya como ya está viejito. Es muy delicado, ¿verdad, mi amor? How old is he? Uy, no sé, pero ya está viejito, pobrecito. Arles, ya, ya. Ok, amigos. How long have I been alive? You?
How old are you? 8. Ajá, esos son los años que has estado vivo. Oigan, quédate aquí abajo, mi amor, para que cante la canción para los dos. Y vamos, ven, Atlas, ven. Oh, you haven't brushed your teeth? I was in the bathroom. Oh, sí. Okay, córrele, córrele, ve a lavarte los dientes. Alright, mientras véame traer la canasta de que está en el laundry room, su canasta de laundry, porque mira cómo me tienen esa ropa ahí tirada. Oh, córrele, voy a apagar mi tetera. Vamos, vamos, la tetera. Y ahorita ya me hago mi tecito, ahorita que salga de los nenes. Tómetelo, tómalo. ¡Ah, no! Tú cállate que tomes. If you want me to drink it, then you drink it, ¿no? Bueno, mami ringa, aquí está la prueba de que sí lo están haciendo los nenes. Bueno, se lo estoy haciendo a los nenes, ¿ok? Ya les voy a cantar. A ver. ¿Dónde está Telo? ¿Y Popper? Yo no sé. Veamos cómo te da ya Popper. Oh, you were throwing them at me, so they're probably in the living room. A ver, ya terminé, amigos, de cantarles su canción. Ahora ya se van a dormir. Ya lo persiné y todo. Corre, mi chiquito. Vayas a dormir. No, ¿cuántos? ¿No me dijiste cuántos? Likes me han dado en el video del Elf on the Shelf. ¿Cuántos likes te han dado? Ay, mi niña. ¿Quieres saber cuántos likes has recibido, mi chiquito? Sí. Si no, ¿qué les vas a hacer si no te dan su like? ¿Qué les dijiste que les ibas a hacer? They're gonna be in the what? In the naughty list. Ay, no sé, no tengo mi teléfono. Pero a ver, ahorita te vengo a decir cuántos te han dado, ¿ok, mi amor? Ok. Te lo prometo. Ay, mi chiquito. Córrele, ya vayas a dormir, mi cosita flequito. Córrele, okay. Mi chiquito. Ya, mi vida. Ven, ahora tú. Miren, ya tiene sus elefantitos. ¿Está triste? ¿Está trompudo? ¿Quiere besito de mamá? Uy, la cámara te va a comer, Arles. A mamá, mamá. ¿Oh, estás de genio? ¿Estás enojado? Ok. Bye. ¿Qué? No se estaba riendo de ti. Te dije que se estaba riendo porque me estaba haciendo el cabello así. Sí. ¿No de ti? Ok, ya. ¿Entonces about what? I don't remember. ¿Ah? I don't remember. Estás enojado, pero no te acuerdas. ¿No te acuerdas por qué? Ok, ya, ya, ahora ahí la dejamos, Arles, ya. Ya por fin, amigos, ya están los nenes durmiendo. Y ahorita me voy a preparar mi tecito. Ay, aquí, ¿dónde hay té? Que ya no aguanto. Nada más tengo de este, del green tea. Me voy a tomar este. Y este, ¿qué les cuento? Que ven que les dije que en la tarde mi hermano, ay Dios mío, mi amor, ya me está pegando la enfermedad. No les dije que se había venido para acá, para la casa, sí, ¿verdad? Pues no, yo es que, ay, bueno, no sé. No sé qué estuvo haciendo mi amor. Bueno, sí, sé, ya le voy a levantar un falso. ¿Por qué? Porque soy una levanta falso. Ya lo voy a atacar a mi pobre amor. Ay, no es cierto. Me puso esta luz, miren, déjenles digo. ¿Se acuerdan que les dije que aquí me iba a poner una luz porque estaba todo oscuro y que no se veía bien? Miren estos niños. Les digo que nada más uno llega y hacer tiradero, amigos. Dios mío, estos niños. Bueno, pues me puso esta luz en el rato que se vino aquí a la casa. Ya tengo luz en este pedacito que antes no había. Y bueno, pues, miren la banca. Bueno, esto tiene las cosas que compramos ayer. Esto también es la ropa que compramos ayer en Dallas. Y miren la plaza ahí. Ay, Dios mío. Entonces, pues a eso estuvo aquí en la casa mi amor, poniendo esa luz. Pero miren, yo pensé que por lo menos iba medio a recoger aquí. No, ok. Vean, aquí me dejó el trastero. Y aquí yo ahorita voy a acomodar estos trastes, que no puedo meter esos que están ahí a la máquina porque esto está llena de trastes limpios. Entonces, pues,
voy a acomodar estos trastes ahorita. Y y voy a poner esos aquí. Y miren, ya son las, ya van a dar las 9. Y yo sigo aquí, entonces me quería ir ya a acostar, pero no voy a acomodar esto porque si no, si lo dejo así poco a poquito se va haciendo peor el tiradero que quiero. Bueno, pero me sigue que me iba a preparar mi té. Primero el té, porque si no, luego me agarro a hacer cosas y no me hago nada, ni me siento nada. Hoy quiero mandarle un saludote especial a todos mis LiliTubers que día a día y video a video me dejan sus lindos comentarios. De verdad, muchas gracias por su apoyo y cariño.